fue una emboscada, una trampa, algo condenable, porque además utilizan un medio que tiene que ver con una actividad humana, como es la búsqueda de familiares. Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente, ¿no?, a nombre de las madres buscadoras, y todo indica de que no es cierto. Sí, se está haciendo la investigación. Nosotros lamentamos mucho este hecho. Es cruel, es una celada. Eso no se puede aceptar, permitir, justificar de ninguna manera. Entonces, se está haciendo una investigación, está a cargo del gobierno del estado de Jalisco, pero nosotros siempre ayudamos en todos estos casos. Es que no es algo que tenga que ver con ellas. Ellos están informando bien. Ellas están, por ejemplo, informando de que no salen de noche. Esto fue otra cosa completamente distinta. ¿Los grupos criminales utilizan cada vez más a sus modos operandi el asunto de los explosivos? Sí. ¿Qué está ocurriendo? Sí, es una forma de agresión. Sí, sí, actuar con más violencia, que eso desde luego produce mucho dolor, pero también mucho repudio de todos, de la sociedad. Sí, eso no. Siempre estamos ahí, no, y hay apoyo constante de la Federación. Los estamos protegiendo y por eso también se está consolidando la Guardia Nacional. Y una de las cosas que tiene la Guardia, a diferencia de las policías municipales, es que los elementos no son identificados. Entonces, sin dejar de fortalecer, apoyar a los policías municipales estatales, se está optando por fortalecer a la Guardia Nacional. Y se ha avanzado, pero son asuntos que dejaron crecer los anteriores gobiernos, porque nunca atendieron las causas. García Luna, ¿ves? El ejemplo más claro y contundente. ¿Por qué no quieren escuchar eso? ¿Por qué les molesta? No quiero opinar. Yo lo que siento es que es un acto reprobable en todo sentido. No sé si van a traer el caso, si el gobierno de Jalisco lo solicita, no sabemos todavía. ¿Clasificado como terrorismo, presidente? No quiero adelantar nada sobre eso. Sí, pero hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política ideológica y también a los fanatismos. Y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultra conservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía.